La historia nos relata en diversas fuentes que el combate inició desde el día 12 de septiembre. El día 13, nuevamente el bombardeo hasta las 8 de la mañana, comenzando el asalto al castillo de Chapultepec. Se le encomendó al batallón de San Blas auxiliar a la guarnición del castillo de Chapultepec, la única ayuda enviada a pesar de que Nicolás Bravo había solicitado más refuerzos porque el asalto a Chapultepec era inminente. Santana se encontraba con parte del ejército repeliendo un falso ataque en la entrada de Chapultepec al oriente del cerro y no se dio cuenta de que el verdadero asalto al castillo se daba desde el occidente hasta que ya era demasiado tarde. A continuación, un mensaje desde esta tribuna cívica por el alcalde de Azcapotzalco, doctor Vidal Llerenas Morales. Celebración, bueno, para nosotros es muy importante este día por la figura de Fernando Montes de Oca, por supuesto, y por lo que se conmemora un día como esto. Lo que yo entiendo que significó la defensa de Chapultepec y en general la guerra contra la invasión de los Estados Unidos es pues probablemente el primer movimiento como un país, la primera ocasión en la que el país es puesto a prueba, tiene una invasión de las invasiones que tuvo a lo largo del siglo XIX y fue una gesta heroica, por supuesto, la defensa del castillo, pero fue también una gesta heroica que duró 2 años de defender al país, en donde hubo unidad en el país y hubo todo tipo de tácticas de guerrillas militares, de resistencia, que hicieron posible que repeler esa invasión en algún momento dado y que quedara claro que no era posible invadir un país como esto, que se generó un enorme rechazo ante la invasión, y gestas heroicas como esta, por supuesto la simbólica y la que recordamos y la que está en la memoria es la de Chapultepec, pero hubo todo el tiempo en el par de años que duró la invasión norteamericana a México, desde cuando tratan de hacerlo por Nuevo León, por el desierto, después cuando entran por Veracruz. Fueron 2 años de una enorme capacidad del país para unirse, un país que era joven, tenía 20 años como país, y que logra hacer esto, constituirse como una nación y poder repeler esta invasión. Entonces, pues muchas gracias por la asistencia y sirva esto para recordar lo importante que es tener una nación unida con un objetivo común. Muchas gracias. A continuación, hacemos una muy respetuosa invitación a nuestro señor alcalde, a su equipo de trabajo, para que se trasladen al monumento de Fernando Montes de Oca y realicen la guardia de honor.